Muy buenas, amigos de YouTube, estamos en Video Pass. Sean bienvenidos, chicos, tenemos GTA V Online y en el día de hoy vamos a traer, chicos, el modo adversario de Sekito. La verdad es que este modo adversario me gusta bastante, lo he estado jugando por un largo tiempo y decidí traerlo al canal. Así que pues nada, chicos, vamos a ello. Para los que no sepan de qué trata, aunque dudo que la mayoría no sepa, trata de que somos un conjunto de guardaespaldas y tenemos que proteger a un objetivo de los asesinos, y tenemos simplemente dos vidas y los asesinos tienen infinitas vidas. Cuidado que hay uno ahí, acabo de ver un hombre, no sé por qué. Hay uno ahí, o sea, es que nos va a matar, o sea. ¿Muerto? No, está muerto, o sea. Venga, muérete, perfecto. Y hay otro ahí, madre mía. Ese, Vegeta. Uy, casi me mata, de verdad, casi me mata. Voy a pasar mi vida tres veces, ¿sabes? Pues nada, bueno. Y básicamente eso, chicos, tenemos que llegar a la meta o al objetivo, o como quieran llamarlo, con el guardaespaldas, así que cuidado. Vamos por acá, que ahorita mismo no estoy localizado. Nos pueden sorprender por la derecha, así que me voy a apurar, porque hay un checkpoint. Y bueno, tampoco soy tan pro en este modo de juego, pero lo jugué bastante. Y no, me va a matar. Es que me va a matar, o sea, lo estoy viendo. Ese hombre va a morir en breve, pero si tuviera una granada, bueno, ya murió. Pues nada, seguimos avanzando. Tenemos que avanzar, o sea, si nos quedamos atrás no avanzamos nada. Y mi equipo no está avanzando nada, o sea, no me lo creo. Uy, lo maté con uno de vida. Me piro. O sea, no quiero perder una vida. Paso. Perder una vida. Madre mía, no sé qué está pasando, pero estoy en una. O sea, voy a morir en breves. Pero es que mi equipo no avanza. Mira, yo los mato a todos. O sea, madre mía. Avancen. Come on. Madre mía. Bueno, al parecer me regenero cuando estoy cerca de mí. Cuidado que se nos mata. Madre mía, la vida cómo regenera. Espérate, ¿ah? Cuidado. Madre mía, avanza, hijo mío, no te tardes la vida. No, no es normal, es que no es normal, o sea, uy. Tengo un retraso, de verdad, ¿cómo me cubro ahí? O sea, lol. ¿Te mueres? Perfecto. ¿Te mueres tú también? Bien, que avance mi equipo, que avance. Estamos bien cerca, o sea, no estamos lejos. Necesitamos simplemente precisión a la hora de hacer esta cosa. Mira. Toma. ¿Muerto? Oye, no he muerto ninguna vez, no es por nada, pero me siento pro en este modo de juego, ¿sabes? Hay un poquito de vida, pero paso de recogerla porque estoy lleno ahorita mismo. Así que prefiero que la cojan mis compañeros que no están con la de vida. Bueno, yo le voy a matar ese, pero mi compañero lo mata antes. Pues nada. Bien, chicos, de momento bien, vamos bien. Cuidado que hay uno por acá. LOL, cuánta peña, ¿no? Bueno, aquí simplemente cojo el franco y a empezar a reventar a todo el mundo. Ahí está, perfecto. ¿Y el otro? ¿Dónde está el otro? Ahora es el momento que me van a sorprender por la espalda y me van a matar. Mira, paso de buscarlo. Simplemente avancemos. ¿Muerto? Uy, no murió. Bueno, lo mató mi compañero. Ni tan mal, chicos, ni tan mal. Estamos cerca, o sea, falta poco ya. Y quedan 6 minutos, esto está ganado, o sea. Madre mía, son muy cojos los del otro equipo. O sea, no sé por qué, pero lo siento muy malo los del otro equipo. No, me mata. Si no me muevo acá, me mata. Uy. ¿Estás muerto? ¿Cómo se movió? O sea, increíble. ¿Cómo se movió justo a tiempo? O sea, está justamente encima mío. ¿Muerto? No, voy a morir, no me lo creo. No quiero morir. Pero es que mi compañero no avanza. ¡Oh! Me apareció uno aquí abajo. Muerte, lol. Mi compañero no avanza, chicos. O sea, mi compañero es tonto. Piensa que vamos a estar todo el tiempo. No. Venga, chicos, ve. No quiero morir, sinceramente. Mira, no. Qué muerte más noob acabo de tener. O sea, no me lo creo. Pues nada, chicos, madre mía. Es que mi compañero no avanza. O sea, por tonterías pierdo. O sea, la partida. Vamos. Que tenemos tiempo. Es que mi compañero tiene un montón de vida. La verdad es que quiero ser el objetivo para la siguiente partida porque, o sea, se acaba de ir uno, no sé quién se fue, pero bueno. Pues nada, ya estamos aquí, o sea, ya imposible perder, o sea, quedan 4 minutos, a no ser que nos caiga un meteorito en el planeta y todo se cae, pero bueno, da igual. Pues nada, chicos, vamos, que mi compañero se tarda la vida. Claro que está con equipamiento pesado. ¿Puedo agarrar una movilidad? Sería épico, ¿ah? ¿Eh? Ah, no puedo, está pegado. Sería épico. Mira la baja que me voy a tirar de acá. Vas a morir, compañerito. Luego, uy, se movió justamente a tiempo. Bueno, la cabeza se le ve. Perfecto, y lo maté. Headshot. Madre mía, chicos, de verdad, increíble. Me gustó esta partida, me gustó.
Vamos a la siguiente ronda, o no sé cuántas rondas eran, pero pues nada, vamos a la siguiente ronda. Pues nada, chicos, ya estamos aquí en la siguiente ronda. Hoy nos toca en el equipo de asesinos. Ahora nos toca en el equipo de asesinos, no hoy, o sea, ahora. Pues nada, chicos, vamos a ello, vamos a tratar de ganar esta partida. De momento, creo que el equipo de asesinos es más difícil ganarlo porque tenemos más vidas, pero tenemos menos armas potentes y menos equipamiento, ¿sabes? Pero bueno, pues nada, chicos, vamos a ello. Somos 3, ellos son 4, tenemos que ganar sí o sí, porque si no vamos a quedar en... vamos a quedar 1-1 y eso no es la idea, ¿sabes? Pues nada, van todos confiados en la vida, así que nosotros vamos a sorprender por acá. Ahorita mismo sale que estoy localizado, pero en realidad no estoy localizado en el mapa, en el minimapa, por si acaso, por si no se dieron cuenta. Y creo que aquí nos va a sorprender uno, no sé por qué lo vuelo. Mira, aquí hay uno ya. No lo mato. Es que tienen bastante vida, chicos, tienen bastante vida. Y eso que era el objetivo, o sea, el objetivo tiene bastante vida también, o sea... Claro que va con equipo pesado y va un chaleco antibala, o sea, obviamente tiene bastante vida. Pero bueno, me gusta mucho este modo de juego, me gusta mucho. Y ojo que nos están reventando, cuidado, ¿eh? Cuidado. Espérate que nos ganan la partida, espérate, nada más, espérate, nada más. Uy, 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 cuidado que viene uno. ¿Te mueres? Pero cúbrete, 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 hijo mío. Mira, 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 mira. No me muevas, es que es tonto mi compañero es tonto. Me quita el lugar donde me estoy cubriendo, ¿sabes? Y me mueve encima cuando iba a dispararle al que estaba en guardaespaldas, madre mía. Bueno, nada, chicos, vamos perdiendo por bastante. Necesitamos, bueno, maté a un guardaespaldas, pero mis compañeros no consiguen matar a uno, ¿sabes? Madre mía, necesito hacer todo yo, o sea, cuidado. Cuidado que por acá nos puede... Bueno, aquí voy a matar un montón de gente porque esta es mi posición favorita. Míralo. En cambio ese está mal cubierto. Ahí le hacemos la de que te voy a matar, pero en realidad no. Por aquí aparece el objetivo, cuidado. Que el objetivo tiene bastante vida. Lo tenemos acorralado. Mis compañeros que son tontos. Mis compañeros se vienen por acá en vez de irse por otro. Pero no me dispares, compañero, que me asustaste. Venga, muerto. Venga, muerto. Hasta luego. Tú también te vas a morir. Bueno, le quité bastante vida. Bueno, chicos, madre mía, nos están haciendo bullying. Bullying cibernético, ¿sabes? Es que yo... Madre mía, de verdad. Madre mía. Van a llegar, o sea, van a llegar y nos van a ganar la partida como unos tontos, o sea. A ver, tranquilidad. El equipo asesino está complicado, en especial porque somos... Bueno, mis compañeros son noobs y yo no. No, mentira, yo también me localizo un poco noob, pero... O sea, es que... ¿No piensan un poco mis compañeros? Mira, es que no lo mato a este, ¿sabes? Media hora aquí. Este está muerto, o sea... Le quité bastante vida, o sea, mátenlo de una vez, por favor, al objetivo. Le quité demasiada vida, o sea, imposible que reviva eso, o sea, imposible, imposible. Y aparezco acá, o sea... ¡Oh! ¡Lol! ¿Cómo pretenden que vuelva? ¡Lol! Esto no es bueno. Esto no es bueno para nada. Están aprovechando. Es que están avanzando, chicos. Están avanzando. No me lo creo. Es que por este checkpoint vamos a perder la partida. Segurísimo, estoy seguro. No me lo creo. Ese que está aquí, o sea... ¿Muerto? Está uno, no. No, pero ¿cómo me dio? No entiendo. Bueno, me mató el objetivo, no lo para espalda. Por favor, no quiero aparecer de nuevo por acá. No me lo creo, es que nos aparecemos a tomar por saco, ¿sabes? No, es que ya ganaron, chicos, ya están ganados, o sea. Están aquí al lado. Tengo que hacer un milagro para ganarlo. Venga, por acá. No, imposible. ¡Oh! Espérate, en el último momento. Toma. En el último momento, chicos, increíble. No, esta partida estuvo genial. Madre mía, chicos, en el último momento lo mato. Increíble, ¿eh? Ojo, 22.000 pavos. Pues nada, chicos, madre mía, qué gran final. Me gustó demasiado. Pues nada, chicos, espero que les haya gustado el vídeo. No olviden suscribirse al canal si lo están. Nos vemos en la siguiente. Like para más modos adversarios así. Y pues nada, chicos, me despido. Hasta la próxima. Adiós.